have 17 siblings altogether, 12 with my mother and my father. I'm number 10 in a family of 17. My father and mother had 12. My mother had 4 of her own through her second marriage, and my father has 1. I remember as a child being the baby of the family, the youngest girl. I had 1 younger brother, and my sisters were basically the ones that ran the household, and my older brothers just kind of took care of all of us. My father was just kind of always at work. He was a real hard worker. When we were young, we used to go and spend the summer with her when she lived in Ciudad Valles. And she'd keep us like for a month or two, and then one of my uncles would bring us back. So we spent quite a bit of time with her during the summer. Then later on, she moved to Reynosa, so we would see her more often. I think I was about 5 when my father took us down there, and she kept us. So she was very involved in our life. And then as we, from the age of 10 to 15, I spent every weekend almost with my grandmother in Reynosa. So yeah, I was very close to my grandmother. It was a lot of fun. There was an arroyo right close to her house, and we used to get in trouble because she'd always tell us that we had to stay away from the arroyo. And every chance we got, we went in there in the water, and then we'd get scolded. Then she had a problem with us eating because we were sort of picky eaters. And we would always look forward to somebody delivering bread, like pan dulce. Y de cuando traían pan dulce, you know, that was the time for us to eat, because anything else she'd cook, we'd have a problem eating. My father was a carpenter. And he did drywall that I remember. Like he had a company. I remember when we lived in Fort Wayne, he was called Mendez Construction. And him and all my brothers, I remember them leaving for work at 6 in the morning, and we'd be going to school. We went to St. Mary's then, me and my 2 older sisters and my younger brother. And my older brothers were already working with him. So they would work Monday through Friday. Bien trabajador, papá. Papá de los hermanos, sus hermanos siempre se referían a él como el maestro, porque era carpintero y bien conocido, especialmente aquí en la frontera, ¿verdad? Porque era donde él se enseñó a trabajar. Pues se enseñó en México, yo creo. I remember as a child that he would take me and my little brother Frank, we would get in the truck, and he would take us all over the valley. And he would show us the homes that he built, and it was just really amazing to see, you know, how creative he was, and the benefits of his, you know, job. And in the winter, he would take us with him to work for extra money for our Christmas money. Mi papá era fuerte, pero era bien protectivo con nosotros. Él nos podía regañar y nos podía lo que fuera, pero que alguien más lo hiciera nos defendía demasiado. Nobody could say anything to us. He would always make sure and let them know, you know, they are my children. I will take care of them. I don't need any help from anyone, and no one has the right to correct them or anything. And although he was very stern with us, he did not allow anyone else to spank us, address us in any manner. You know, nos enseñó, yo creo que como en la era que nosotros crecimos, ¿verdad? Había lugares que si eras mexicano, como nosotros nos criamos en los Estados Unidos, si era una era cuando si eras mexicano, ¿verdad? No te atendían inmediatamente. Y mi papá de muy edad muy chica de nosotros nos enseñaba que si no te atendían inmediatamente, tú ibas y agarrabas lo que necesitabas. Y yo me acuerdo, había ocasiones cuando si yo quería la leche, ¿verdad? Y no me querían, no me atendían. Iba y agarraba la leche y les dejaba el dinero ahí, aunque fuera poquito. Pues estaba segura que tenía que dar poquito más, ¿verdad? Pero ya de que nunca, a pesar de que en esa era, miraba un poquito en superior a uno, que no era uno en superior a ninguna persona. Y
que nos defendiéramos, y ese algo que muchas veces nosotros de mujeres, las hermanas, lo llevamos a otro externo, porque como crecimos a la forma de que teníamos de que dependiéramos de una, que no nunca dependiéramos de nadie, que teníamos que salir adelante con pareja o sin pareja, teníamos que ser responsables. I remember him going to work and he would come home and we would have dinner. He would sit in. I always remember he had in the living room, he had a chair. That's where he sat, and we all sat in front of the TV or laid on the floor in the TV and watching TV. And I remember thinking, he's not paying attention. But as soon as one of us moved out of his sight, he was up out of that chair and he was he was looking for us. So I know he was very attentive to us. Fue muy protegido cuando se trataba de nosotros. Era, nadie no podía disciplinar más que él. No era que nadie nos podía regañar. Y como te digo, una cosa que sí nos enseñó y de mujer, tanto a los hombres como a las mujeres, era de que nos defendiéramos, que teníamos que nunca nos sintiéramos menor que nadie, a pesar de la prejudice que había en ese tiempo. To be honest, there was never a weekend that my father didn't have something for us to do. As a child, I remember us going to, when we were up north, I remember us going to Wolf Lake and Blue Lake and going to Joliet, to Illinois to visit friends, or Napoleon, Ohio to visit friends. I remember seeing all the Elvis Presley movies. He was very involved with us as children. And then when my older brothers and sisters were gone, it was just me and my little brother, we would go to Mexico every summer. And in fact, even in the winter, during the Christmas vacation, we would spend it all in Mexico. We had a blue Impala, and he managed to cram all of us into that car, and there was eight of us, and we all went to visit all the family in Mexico. We went through Valles, we went to Gilitla, we went to San Luis Potosí. And I remember when we pulled up to Gilitla, the roads were so bad that we all had to get out of the car and walk alongside of it because it was so bad and it was gonna scrape up the car. But we were very well received by all the family in Mexico. And to this day, I still have a lot of fond memories of that trip. It was, I think, believe it was one of the last ones that we took as a family. Hay historias de él que me platicaba mi papá, como cuando él estaba, mi mamá estaba esperando a mi hermana, y esa noche el médico le dijo a mi abuelita que papá no iba a amanecer, que papá iba a fallecer esa noche. So, mis tíos fueron y le hicieron, se metieron al taller de mi papá y le hicieron su caja para enterrarlo, una coffin. Y de ahí en la noche, mis tíos trabajaron toda la noche en hacer la caja. Y en la mañana, cuando despertaron, oyeron un niño, ¿verdad? Y era que mi mamá había tenido a mi hermana. Y de ahí se asustaron, ¿verdad? Y dijeron que quién había ido a traer el médico. Y dijo mi abuelita, pues Pancho se levantó, porque le decían Pancho. Dijo, él se levantó. Dijo, cuando oyó a Magdalena que iba a tener la niña, él se levantó y corrió a traer al médico. So, cuando papá se dio cuenta que sus hermanos habían hecho la caja y usaron su mejor madera, él se enojó, ¿verdad? Porque cómo le habían usado su madera, que era más cara, ¿verdad? Pero pues mis tíos, porque era su hermano. So, para pagar las medicinas de mi hermana y todo eso, fue y andaba vendiendo la caja. Y la caja la vino vendiendo a otro hombre que falleció, que se llamaba Francisco. So, él siempre decía, pues la caja que me habían hecho mis hermanos era para un Francisco, porque él la había vendido para alguien que se llamaba así. Pero no él. Pero no él. I saw my dad as a funny instigator, and I see that same quality in my brothers. Like they'll make little sly jokes, to people, or get people riled up. Like if you say,
The example kind of eludes me, but yeah, he had this tendency to make dry jokes, and get people going, and they didn't even realize that he was just joking. One of the memories, I was just talking to my sisters about that, is that it was four younger ones. And when my mom left, it was one, the baby was one, I was four, and then the next one was six, and the other one was seven. And my brother Chino would come and tell me, I'll give you a dollar if you go smack Carmen. So I'd go hit Carmen, and she would, of course, beat me up. And I'd come back crying, asking for my dollar, So yeah, he was a big instigator, and he still gave me my dollar, so. I remember a lot of things about Grandma. Era bien feisty, regañona, with my dad, especially with her sons, los regañaba. Pero there were a lot of things that I remember with her, I remember one time le pregunté yo a uno de mis tíos que por qué manejaban ellos muy recio, porque todos los cuatro hermanos, they would drive real fast. Y dice mi dad que cuando estaban jovencitos, si andaban en el carro con mi abuelita y alguien los pasaba, siempre los regañaba y les decía, ¿te vas a dejar? So ella los inclinaba que tenían que pasar al que no se dejaran, que tenían que, so todos ellos aprendieron a manejar bien recio. Y dice mi dad que cuando estaban jovencitos, si andaban en el carro con mi abuelita y alguien los pasaba, siempre los regañaba y les decía, ¿te vas a dejar? So ella los inclinaba que tenían que pasar al que no se dejaran, que tenían que, so todos ellos aprendieron a manejar bien recio. We just laugh about it, we wish my dad que manejara poquito menos, ¿verdad? Pero no, ella los regañaba si hacían, Ella creía que era ofensivo que alguien los pasara. Acá el Día de las Madres teníamos que pasar el día 10 de mayo con mi abuelita. Y iban y contrataban a músicos de la plaza de Reynosa y se los traían para traerle serenata. Y ella salía y los regañaba, porque sabía que venían tomados, a pesar de que le traían la serenata. Yo me acuerdo que regañaba a mis tíos, regañaba, pues que tomaban, ¿verdad? So ella no le parecía, que anduvieran tomando. Y jugaban juegos con ella. Una vez estaba diciendo a mi abuelita que estaba perdiendo la vista, según ella, ¿verdad? Y mis tíos comenzaron como, ¿cómo que está perdiendo la vista? Y decía, sí, dice, ya no puedo ver. So uno de mis tíos avienta un dólar en la estufa, ¿verdad? Y luego mi abuelita luego lo agarra, y le comienzan a hacer burla que no podía ver, I would tell them that I would tell them funny stories about my dad, I would tell them what a hard worker he was. I remember my dad telling me one day, he says, every time I have a dream, it's always about me working. And I remember telling him, well, Dad, that's all you ever did was work. So I think that's a very good quality for me to pass on to my children and for it to follow on down the line. Regardless of his faults, he loved us. I will always remember my dad. I'm very proud of him. We come from a long line, a very strong, hardworking people, and the devotion that we have for each other is something that will always hold us together. And I don't ever want to lose that. Even though we live, miles apart, just the ability to be able to reach out, and tell each other we love each other, or just how are you doing, it means everything. Hard work. Love of family, my devotion to my family. Trabajar y salir adelante. Como te digo, no, que no te limite a alguien de que no puedes hacer esto. Y es una enseñanza que
como mis hijos. You know, o sea, siempre miro las cualidades y no lejos de ser perfectos, pero miro muchas cualidades en ellos y las cualidades más fuertes que recogimos de él era que él trabajaba, era trabajador. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años. So, hubo una distancia que papá, porque estaban divorciados, ¿verdad? Quería que escogiéramos y no lo hacían, ¿no? Muchos de nosotros no lo hicimos. So, nos distanciamos un poquito. Pero aún así lo buscábamos y lo buscábamos. Y ya cuando papá no necesitó más fue cuando estuvimos más con él. Porque en mi opinión era cuando él no necesitaba más. Cuando estaba joven, pues si no tenía su pareja. Papá, pues siempre, you know, fue nuestro padre. Nos enseñó a trabajar. A mis hermanos, como te digo, a pesar de que lejos de ser perfectos, una cualidad que siempre cayeron ellos era trabajar. Desde que estábamos bien pequeños, cuando yo estaba pequeña, me llevaba a trabajar y era para limpiar los vidrios de las casas que él hacía y nos pagaba bien. Pero era para la ropa y cosas de la escuela, ¿verdad? Cuando estaba chiquita con él, no había cosa que yo no viera en una ventana que él no me comprara. Y a veces le molestaba un poquito a mi mamá porque mi mamá me hacía cosas. Vamos a suponer una canasta de Easter, ¿verdad? Y de ahí mi papá, si yo me gustaba una en la tienda, me la compraba, you know? So, pero siempre pues tratar de hacer los gustos. Honestly, I believe that it wasn't until my father was older that he actually sat down with me. I never doubted my father's love for me because just of the way he protected me. But I could, to actually say that he was affectionate, he wasn't. But there was never a doubt in my mind, you know, that he loved me. And when he got older and, you know, right before he passed away, I was blessed to be able to spend almost 2 years with him on and off. I actually spent 6 months with him prior to him passing away. And he was, you know, a very kind man. He, you know, I mean, he was very outspoken, but I saw a tender side of him that I kind of missed not seeing at the beginning. Pues gracias por las enseñanzas que nos dio, you know, y gracias por siempre inclinarnos que si queríamos algo teníamos que trabajar por ello. Me gustaría que hubiéramos pasado mucho más tiempo con él, pero yo creo que, como te digo, pasamos el tiempo con él cuando él más necesitó. A mis hermanos igualmente siempre, de un principio yo me acuerdo cuando mi mami estaba encinta, papá no quería mujeres. Papá quería puros hombres, pero ya que nosotros crecimos de mujeres, como te digo, nos chiflaba más que a los hombres, ¿verdad? Yo creo que ya una vez platicando, ¿verdad? Cuando ya estaba el enfermito que estaba cuidándolo, le pregunté y le digo, mire, papá, ¿y usted qué quería puras mujeres? You know? Porque los hombres no vivían aquí y las mujeres sí, mis hermanas vivían en Houston y yo vivía en Austin. So, teníamos más oportunidad de cuidarlo y ver por él, ¿verdad?, que los hombres. Yeah. I would actually thank him for, first of all, giving me life, and second, for not leaving me, you know, for always being my father, you know, and I would also ask him for forgiveness for those years that I wasn't the daughter that he wanted, you know, there were some years that I was apart from him. And if I could recoup all that, I would. Is that orgulloso de él? Sí, yeah. I mean, como te digo, es siendo nuestros padres y no importa. Nunca, yo creo que una de las cosas que me acercó mucho a papá era que papá miraba las, no, en uno, ¿verdad?, lo que uno era. Y como te digo, cuando hubo ocasiones que él quería que escogiéramos y nosotros no lo hacíamos y nos quedábamos como que no vamos a escoger lugar porque tanto es mi madre como mi padre. Mi papá siempre, yo creo que en mucha forma apreció eso, porque él sabía que así como defendíamos a mi madre, así lo íbamos a defender a él.